Hey, sí, mi gente, menos un nuevo capítulo aquí en el canal. En esta oportunidad les vengo a traer más debutantes, dos más. En esta oportunidad Brian Reynolds y Manny Machado. Con Manny Machado terminamos como quien dice la primera ronda de picks Ya vendría siendo los 6, 1 por división. Mi gente, si no lo ha hecho, abajo para que suscriban, campanita para que estén al tanto de uno de cada uno de los próximos videos. Mis socios, como siempre, se los voy a dejar por acá. Y mi gente, si es donde contenido, denle like, que me ponen a mí y al canal muchísimo. Y también les vengo a recordar que el día de hoy... Estamos haciendo nuestra inauguración en la LVP, Así que, mi gente, activo que vamos a estar jugando. Vamos con todo, vamos a tratar de ganar esos partidos. Pues vamos a mostrar al Grand Money, el Grand Brian y Rank Season. Vamos pues. a empezar con Brian Reynolds porque es el primer pick de, en orden. Y sinceramente, yo lo dije, es el, para mí el mejor final de todos los que salieron por arriba de Mike Trout. Eh. Impresionantemente bueno Brandon Reynolds Y el segundo tenemos a gran Manny Machado que vende siendo el último El último siendo la Nacional Oeste Agarramos a Manny, yo también dije Manny para mí en el Top 5 de las mejores cartas Ambas cartas son muy, 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 muy buenas El resto del equipo ustedes lo conocen José Ramírez y el Tuve se quedan Mauer, Jimmy, McClutch y Griffey Y también va a estar pichando Walker Bueller Aquí le voy a los atributos, no voy a hablar mucho de él Este fines del 2021, buena carta, buena diferencia de tiempo vamos a pues, Bueno, vamos a ver contra quién nos toca, pues. Walker Bueller contra el contra Walker Bueller, ok. Walker Bueller contra Walker Biewer. Vamos a darle, pues. Empezamos, viejo. Como nos gusta. Con un good good out, pues. No podemos decirle nada a Walker Bueller. Eh, a Walker Bueller, no. No podemos decirle nada a Brian Reynolds. Manny. Machado, viejo. Otro good good muy parecido al anterior. Uno es un el otro es MLB Show y sus cosas. Manny Machado en su debut de 1-1 con Honron. Estamos, estamos bien. Griffith. Ok. No voy a decir nada, pues. Fue horrible. A las cosas como son, fue horrible. Y es hit, pero también fue horrible. Pero nos robaron un good good, Así que vamos a decir, estamos pared. Cuenta 1-1. No vale, pero este pan no aprendió con Manny Machado. Me lanzó exactamente la misma y le dimos exactamente igual. 3-0 ganando. Pues. Bueno, José, apúntate una ahí, y pues. Rescalta un ron. No, pero consigo un hit. Ok, bueno, hemos tenido dos honrones en Good Good y hemos tenido dos hit exactamente iguales en Late y yo Late. Ok, bien, José. Well, excelente Cutter. Viejo, excelente Cutter. Primero, pensé que era recta abajo. Y segundo, cuando él el quiebre era muy tarde. Y tercero, repito, excelente cutre. Metimos 4 y 2 feos, 2 bonitos. Nos robaron uno con Brian Reynolds, pero hemos ganado 3-0. a pechar Lo único que no tiene Walker Viewler es un cambio. Importa, tal vez, tal vez no, no sé. Otra vez trae. Pero es lo único que no tiene. cuénten cerdos oh, dos, vamos a lanzar un nuke curve. A ver, perfecto. Viejo, no es mi estadio. No es mi estadio. Oh, bueno, ese tal no es mío, pues no es el estadio universitario ni nada. El, el, los falsos están desatados, viejo. Los falsos están desatados, desatados. Yo no sé si verdad hicieron un patch, una vaina antes que me fuera de viaje o no antes, durante mi viaje, pero los falsos están desatados, viejo. No, viejo, es que es tan estúpido. Y para la gente que me pregunta, esto es Halo Fame, esto no es alcer ni nada, eh, no es Legend tampoco, pero yo creo que en Halo Fame estos falsos no deberían existir. Palabra cierta. O sea, no le tienen que regalar tres oportunidades a un oponente. Están demasiado lejos, ve Ese te lo medio acepto porque por más que sea, está más o menos ahí. O sea, está como cerquita. Tú le puedes meter el PCI, pero meter el PCI a este... Bueno, aquí no hubo PCI, pero a ese ahí abajo no tiene sentido. Y por favor, no te vayas. Bueno, mi gente. No, yo creo que vamos a otro partido. Pues. Bueno, vamos a ver, pues segundo partido. Ya ganamos el primero con un ron de Manimachón incluido. Nos toca ahora contra Zack Wheeler. Y lo positivo es que como no... Bueno, fichamos un solo bateador. Walker Wheeler no perdió la energía. Así que tenemos a Walker Wheeler activo también. Ahora somos casa. Vamos para el universitario. Hasta ganar. Pues uno, dos. Vamos con un Nukel curve. Ok. Ok, si el pana por... Bueno, es que eso le pido el juego, viejo. o sea, no le es el foul Si el pana le va a swing, que sea por lo menos check swing out, o algo así O sea, realmente la necesidad de esos fouls son absurdas Y la cantidad, porque ok, te acepto uno Pero dos, tres, cuatro, cinco, wow Buen swing, pero... Si no lo saben, mi gente, se los explico Hay personas como Willy Mays que sufren mucho con lanzamientos adentro Así que funciona... A veces, si el pana está claro y la está esperando, cuidado, pero si no, bien Máxima 3-2, recta abajo adentro, perfecta Completamente frío Dot, papá Pedazo de picheo de Walker No Bueno, Brian va de 2-0, un robo y un excelente slider bro. Nada que hacer, viene Manny Machado que va de 1-1 uno uno con Jonron Vamos a ver si con Manny conseguimos algo nuevo otra vez O bueno, no nuevo, algo bueno Buen take, 1-0 no, no. Excelente take Excelente take, Manny Machado, pues Sigue de 1-1 No voy a decir nada No voy a decir nada Pensé que le había dado good-good Pero no Sin PC, yo early Agarro mi doble play Está bien, pues Está bien No hicimos nada en el primero Ni él ni yo Está 1-2 para el gran Pujols La era afuera Uff Uff Lo quedó mal Pero quedó ponche Bien Bueno, minuto y medio parqueado Aquí en el pausa, pues Aparentemente nadie quiere jugar a Rank Season y los entiendo. Rank Season realmente no sirve para nada. Pero bueno, vamos a ver, pero vamos a ver qué tanto esperamos. Ahora no sea mucho, ahora tampoco sea este pana, pues. Quiero un partido completo. Bueno, 30 segundos, pues. 30 segundos, vamos a ver. Vamos a ver si el pana se fue. Vamos a ver si lo quita en el segundo uno. Vamos a ver si lo quita antes y el pana realmente estaba, no sé, en el baño. Pero bueno, así es un tema Rank Season realmente. Últimos 15 segundos. Vamos todos juntos, pues. 14, 13. 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 3, 2, 1. Viejo, nadie quiere jugar Rank Season, pues. Yo no voy a estar perdiendo mi tiempo. Vamos a jugar al evento que la gente lo quiere jugar por The Grom, pero nadie quiere jugar. Pues. En el tercer partido del video, realmente no sé, es Walker Viewer contra Joan Duran, un opener. Tocas posiblemente el mejor relevista del juego ahorita. Tenemos más o menos el mismo equipo. Agarramos unos que otro cambio, Sobre todo por el programa de postemporada con Harrison Baird y el Rosario que nos faltan. Pero sigue siendo el primer bate. Brian Reynolds, el segundo bate. Manny Machado. Y Walker Buehler sigue pichando. Así que vamos a un tercer partido. Ya hemos ganado dos en Ranciso. Uno vía Ragequid y el otro vía. No sé, vía Ragequid también. No lo sé. Un, bueno, un lanzamiento no. Dos lanzamientos. José Ramírez a Manny Machado. Que si Manny Machado está en primera base, no lo había dicho en todo el video, porque realmente pocas veces hemos filiado Está en primera porque José Ramírez, creo que su carta LifeSeed juega primera, pero esta carta de él no juega primera. Así que bueno, lastimosamente Mani está en primera, que sinceramente para mí es un desperdicio. Machadito, ahí está el hombre, el ministro, su splitter, pero no interesa, ahí está el primer hit de Brian Reynolds. Así que los dos debutantes consiguen hits, eso es, uno con Ron Divino. Y el otro consigue un sencillo chill. Vámonos. Lo tenía que levantar floqui para que me yo ahí. Wow, o esa recta vino. Buenísima recta. Bueno, ahí está Joan Durán, viejo. Estoy esperando realmente maravillas de él. Yo lo mandé. Menos mal que lo mandé. Porque yo pensé que iba a ser, oh, pero después no. Después sí, después no. Un segundo, seguro. Quieto, papá. Ahí está Eddie, hermano. Apunta José, ahí está el primero de José Ramírez Y señores, apunta José Extrañaba decirlo, ahí está el hombre pues Ah, también puso Brandon Crawford, que ustedes saben que Bueno, si me siguen desde el año pasado Saben que era mi campo corto favorito en los fines del año pasado Y ahí está, pues ahí está el hombre Lanza este cúter de afuera adentro en 2-2 Bellísimo. Ya viene Brandon Crawford. Si sí, Brandon Crawford mete honrón en su primer turno, se queda por siempre. Lo, lo es más, se, se, dijo: si hace un honrón ahorita, olvídense. ¡Brandon! ¡Ay, la pele, La pele, pero por nada. Miren el power de Brandon. Early, rozando el PCI y casi la bota. Vamos con un Sinker adentro. Bombo. Salvador Pérez no debería tener ningún problema. Easy money. Retornar con un hitcito, pues. Retornar con un hitcito y se pone Candela el tercero y último inning. Y fue late for la zona. Wow. Pedazo de tabla, viejo. <laughs> Pedazo de tabla, hermano. Joy Menezes, tu primer honrón. Wow, este sí fue un semerendo honrón. Por más que haya sido fuera de la zona y todo, viejo, pedazo de tabla, hermano. El pan no había hecho nada en todo el partido. Y ahora va 3-3 el partido. Sí, fue fuera. Yo sabía que había sido fuera de la zona, pero. Wow, impressive hermano. Bruce Misil. Bruce puso no joda. Sus nalgas en... Ah, Matías, cuentan 2-1 para en Reynolds. Brian Reynolds, Brian Reynolds en su debut. Con Honron. Walk off, papá. Eso es, hermano. Brian Reynolds, Honron. Manny Machado, Honron. Debutantes, clean, viejo. Clean. Dos Ray y un walk-off, hermano. Pedazo de debuts de Brian Reynolds y Manny Machado. Por eso, viejo, son el... Los números, bueno, no los números 5, por eso es que están en el top 5 para mí de los mejores. Mi gente, espero que se hayan vacilado. Yo les dije, íbamos a jugar mucho más el evento. La gente quiere jugar el evento por J Jacob de Grom. Rank Season 9, lo quiero jugar porque primero no sirve. Y segundo, lastimosamente ahí no agarras nada, viejo, ahí no agarras nada. Entonces, bueno, mi gente, espero que se hayan disfrutado este video. Ganamos los tres partidos que jugamos: dos vía Ridgeweed, uno vía Walk Off. Increíble de increíble video. Espero que se lo hayan disfrutado. Si me cuidan, por favor, váyalo, pues.